Hola, muy buenas, ¿qué tal? El vídeo de hoy lo voy a grabar para darle respuesta a Santiago Apellido. En primer lugar, Santiago, quiero agradecerte tus aportaciones en el canal y quiero agradecerte también que aunque normalmente le sacas siempre algún pero o algunos peros a lo que digo, lo haces desde una crítica defendiendo de manera constructiva y defendiendo tu postura, sin faltarle al respeto. Con lo cual, esto es de agradecer porque al final, bueno, podemos compartir más cosas o menos cosas, pero lo que se trata de este canal precisamente es pues, de crear un espacio abierto donde haya cabida bueno, a expresarse y hablar de perros, que es en definitiva lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues bueno, quiero comentarte algunas cosas que dices. Creo que es más divertido hacerlo por vídeo que no escribiendo. Al menos a mí me gusta más. Ahora mismo, últimamente estoy grabando algunos vídeos dentro del coche porque me sobra, bueno, entre intervención y intervención tengo un ratito libre y bueno, aprovecho para grabar aquí. Y bueno, sobre todo de verdad que te agradezco tus comentarios porque, bueno, la verdad que lo haces desde el respeto y para mí eso cuenta mucho, ¿no? Estaremos más o menos de acuerdo en la praxis, ¿no? Pero bueno, es de agradecer porque, bueno, como sabéis, yo en el canal no me cierro únicamente a una metodología de adiestramiento. Empecé poniendo vídeos que eran más bien o que eran tradicionales, que tienen que ver más con el adiestramiento tradicional. Y cuando estaba poniendo esta serie de vídeos, a veces, o en esos vídeos, ¿no? A veces me llegan unas críticas feroces sobre mi metodología de parte de un adiestrador positivo, ¿no? Y bueno, a mí este tipo de críticas, la verdad, cuando ya hay insultos y cuando ya ves que no hay educación, ni hay ningún respeto, evidentemente lo que hago es que esta persona la saco del canal, ¿no? Bloqueo, se acaba el rollo y ni siquiera contesto, ¿no? Y bueno, a ti sí que me gusta contestarte, ¿de acuerdo? También. En el vídeo de socialización, tengo por aquí apuntado, me hiciste algún comentario en un vídeo que puse hace poquito, ¿no? Acerca de la socialización, ¿no? Me comentas que la socialización crees que es un error que se asocie a premios, ¿no? Y te quiero aclarar una cosa muy importante. Primero, la socialización no tiene por qué estar necesariamente asociada a premios, pero si encontramos un estímulo que le da miedo al perro, es bastante conveniente contracondicionar ese estímulo y que lo asocie a algo positivo para desensibilizar al perro y para que deje de tener miedo. Se trata básicamente el miedo, en muchos casos, es una respuesta que el perro no a priori no la controla, es una respuesta emocional, es una emoción básica que no tiene capacidad de ser controlada por el perro en muchos casos, a priori. Entonces, esto aquí es muchas veces los miedos vienen dados por un condicionamiento y esto lo explico y no me voy ahora a extender porque ya está explicado en otro vídeo. El vídeo se llama ¿Sabes cómo piensan los perros y cómo aprenden? Voy a poner debajo el link para que lo puedas ver. Explico ahí cómo es la adquisición de una fobia. Una fobia es un miedo extremo que es mediante condicionamiento clásico, cómo se suelen adquirir las fobias, y cómo se podría desaprender esa fobia mediante condicionamiento clásico también. Entonces, este mismo principio lo podemos utilizar en el periodo de socialización cuando el perro vemos que se muestra inseguro o que muestra algún miedo, algún estímulo, ¿vale? Esto no quiere decir que tengamos que apoyarnos en comida para hacer una buena socialización, pero lo que digo, en algún caso sí que te puedes apoyar en algún momento específico de la socialización. Otra cosa que dices y que realmente tengo que defender mi postura es que la socialización la debe hacer únicamente una persona, que le dé seguridad, protección y confianza. Dices que la confianza ciega a la comida. Sí, que la confianza ha de ser ciega en la persona y que entonces la comida no tiene cabida. Pero yo te digo, claro, en una familia que pones un perro, o sea, el proceso de socialización es un proceso que es
dura unos meses y bueno, va a ser un proceso bastante enriquecedor, con muchas experiencias, que el perro pues visite diferentes lugares, pise diferentes suelos con diferentes texturas, oiga ruidos, oiga gente gritando, oiga gente hablando normal, conozca razas diferentes, se mueva, si puede ser en metro, en tren, entre en un autobús, vaya en coche, en fin, una serie de vivencias, cuanto más ricas, mejores, ¿vale? Entonces, claro, cuando un perrito tú lo metes en una familia, es como muy difícil, ¿no? Que sea una persona sola. Y además, yo, desde mi punto de vista, creo que es desaconsejable, ¿no? Que sea una sola persona la que lleve el proceso de socialización a cabo. Yo creo que, como tú dices, ¿no? Tiene que, esto es bueno, ¿no? Está bien, le tiene que dar seguridad, protección y firmeza, pero esto, en mi opinión, lo pueden hacer todos los miembros de la familia. No hace falta que sea uno solo. De hecho, si solo lo hace uno bien y los demás no lo hacen bien, creo que ahí se está fallando en la socialización. Y bueno, no me quiero extender más con este vídeo en respuesta a tus comentarios. Y te mando un abrazo, de verdad. Y nada, muchas gracias por participar en el canal y un saludo a todos los que estáis viendo.